Hola, buenas tardes. Bienvenidos a la crónica resumen de la sesión de hoy, martes 9 de enero del 2018. Si hoy cerrara el Standard & Poor's de nuevo al alza, tendríamos 6 sesiones consecutivas desde primeros de año, lo cual no pasaba desde el año 1964, nada menos. Todo un récord. La sesión se puede resumir muy rápida. Estamos en tendencia alcista, tanto en Europa como en Estados Unidos. Afortunadamente en Europa también, porque a finales de año no sucedía eso. Y las tendencias alcistas, pues, son lentas y tranquilas. Y eso es lo que hemos tenido hoy o lo que tenemos en el Standard & Poor's. He puesto gráficos todos de Ikenasi, porque ya saben que aquí en el Eurostoxx, esta vela de ayer fue un doji y la de hoy me está siendo también una vela un poco rarilla, pequeñita y, en fin, sin mucho que decir. Y he preferido poner este gráfico de Iken así que nos da más información. De momento, el tamaño de las velas Seiken sigue siendo muy potente y no da pie a mucho susto, que digamos, lo mismo que en el Standard & Poor's, que también, pues, va acumulando velas Iken así de bastante potencia. A destacar que en este momento el futuro del Eurostoxx está dentro de la nube Ichimoku, una nube pequeña, fácil de sobrepasar por lo tanto, y que ya si escapara, pues estaría de nuevo por encima de la nube como ya consiguió en el mes de septiembre y le trajo bastantes buenas noticias. Le llamo la atención sobre una cosa y es sobre esta presunta figura de la que ya hablamos hace días. Desde hace algún tiempo que no hablamos de ella. Mucha gente vio aquí un hombro, cabeza, hombro. Este tipo de figuras se ven constantemente y tendemos a pensar en el imaginario del inversor medio que el hombro, cabeza, hombro es casi la garantía de sacar un ojo de la cara. Si esto fuera un hombro, cabeza, hombro, que puede ser algo irregular este hombro de aquí, pero puede ser. Lo que acaba de pasar aquí es lo que pasa la mayoría de las veces. Los que sean lectores veteranos y me vengan siguiendo desde hace tiempo, ya lo habrán escuchado, que lo digo muchas veces, que a mí me han atrapado tantos hombros, cabeza, hombros, que realmente yo ya no me atrevo a seguir ninguno. Y esta vez, pues, lo ha vuelto a hacer. Si esto fuera un hombro, cabeza, hombro, pues ha tenido una rotura falsa, no ha llegado al objetivo ni de lejos, porque el objetivo era como poco ciento. A ver, el objetivo que se le da es todo este tamaño. Estaríamos hablando de unos 180 puntos, lo cual nos habría llevado casi como por aquí. Y ni de lejos, pues, ha cumplido ese objetivo. Bien, está al alza. El Concord, que también nos da buenas pistas, tras mucho tiempo, la parte verde, por debajo de la línea cero, está otra vez por encima, acompañado de la parte azul. La parte azul es la que se le supone a las manos fuertes. Y esto es bastante positivo. Normalmente los periodos de mayor subida se ve cuando está la parte verde por encima del azul, en ese orden. Ahora mismo la parte verde le queda un poquito para sobrepasar a la parte azul. Y bueno, pues es lo que hay. Estamos en tendencia alcista y se va lento y se va con un paso un poco cansino. Hemos tenido un factor bastante positivo durante el día, como ha sido la fuerte debilidad del euro. Está cayendo 0,36 contra el dólar, como vemos aquí, pero ha caído muchísimo más contra el yen, menos 0,94%. El yen está muy débil, perdón, el yen está muy fuerte, están muy débiles los pares contra el yen. Contra el dólar también ha subido el yen bastante, 0,58%, pero al mercado le ha parecido maravilloso que el euro baje de esta manera tan fuerte contra el yen. Ahí lo tienen. Ahí se va a encontrar en la media de 200 del gráfico de 4 horas un enemigo bastante difícil en 133,68, pero la caída ha sido de bastante consideración. Y lo mismo el euro contra el dólar, que también está en una situación parecida. Ahora mismo se está parando en la media de 100, un nivel difícil. Ahí lo va a tener complicado, en 1,1916. Y si pasara, tiene un enemigo muy difícil en el 1,1875,
a la altura de esa media de 200, siempre tan difícil de pasar. Pero bueno, todo esto ha sonado, esto y esto, estas caídas del euro, pues han sonado a música celestial para las bolsas europeas hoy. Y ha habido un factor negativo que no le ha gustado tanto a la bolsa europea, la caída de los bonos, la renovada caída de los bonos. 47 puntos está bajando el Bund, ahí lo tiene en el gráfico, y lo lleva a los peores niveles de los últimos tiempos. Esta subida de rentabilidad de los bonos o bajada de las cotizaciones no es plato de buen gusto para las bolsas. Y ha venido por la misma razón por la que el yen está tan fuerte hoy. Porque esta madrugada nos desayunábamos con que el Banco de Japón ha indicado que va a reducir el tamaño de sus compras de bonos. Lo que está haciendo el Banco de Japón no tiene nombre, es un disparate histórico. Está comprando bonos, está comprando ETFs de bolsa, está comprando de todo. Las deudas japonesas son terribles. Lo que pasa es que todo el mundo dice, bueno, pero es que es una deuda endogámica, válgame la palabra, porque la tienen endosada los propios bancos domésticos y demás, y hay muy poco inversor internacional con deuda de ese tipo. Sí, sí, vale. Es una deuda doméstica, pero la deuda es deuda. Y ahí está. Si la deuda entra en una espiral de esto, pues sí, vale, no sale de su economía, pero esto va a ser un desastre, va a salir por algún sitio. En fin, el caso es que hoy han dicho de levantar un poco el pie del acelerador y ya ven la reacción. El yen se va a 0,93% de subida contra el euro, 0,58% contra el dólar, y se arrastra a todos los bonos con ellos, porque los bonos japoneses contagian mucho, los bonos son muy solidarios. Es muy difícil que si los bonos japoneses, americanos, ingleses o de la eurozona tienen problemas o tienen un buen día, que no se contagien los unos a los otros. Los bonos japoneses hoy lo han tenido mal, ya han visto que el mercado ha reaccionado bastante violentamente, y esto pues ha sembrado un poco de temor a las bolsas y nos ha alejado claramente de los máximos del día. El segundo factor alcista, además de la fortaleza del dólar contra el euro, o la debilidad del euro contra el dólar, pues es la subida perpetua, constante e inasequible al desaliento que tiene Wall Street. Ahí está. Bueno, pues nuevos máximos históricos, nuevas subidas, mucha confianza en que la reforma fiscal va a insuflar nuevos vuelos a la economía, y bastante positividad en el ambiente respecto a la temporada de resultados que va a empezar el viernes con JP Morgan y Wells Fargo. Y a partir de ahí pues tendremos una lluvia de publicaciones de resultados, tanto en Europa como en Estados Unidos, pero ya ven que el mercado no se arredra y se lo está tomando muy bien. Ahora mismo hasta la siguiente centena, donde ya saben que psicológicamente pues se tiende a atrancar el Standard & Poor's cada vez que llega. Lo que estaban diciendo hoy algunos analistas es que en lo que va de año ya ha cumplido con los objetivos de todo el año completo que tenían algunos bancos de inversión. Camino lleva, como siga subiendo, pues de casi batir a todos, ¿no? Bueno, de momento pues es lo que hay, sigue subiendo, y esto evidentemente pues es muy positivo para Europa dentro de este tono de tranquilidad. El petróleo sigue estando fuerte, con una subida del 0,83% por los problemas iraníes que permanecen en el ambiente. Y si nos vamos a los sectores, pues como vemos, ha habido un sector que estaba en positivo todo el día, pero que al final se ha desmarcado con una bajada del 0,93%, el sector de utilities. Esta bajada de las utilities viene encabezada por una vuelta bastante potente que se ha dado EON, alemana, como saben. Estaba esta mañana bien, pero al final, ahí lo tienen, ha tenido un giro a la baja bastante potente. No sé si ha habido alguna noticia corporativa en concreto que le afecte, pero bueno, está claro que EON con su vuelta pues ha sido la que ha arrastrado a su sector a la baja, y esto ha perjudicado bastante a algunas bolsas. Todo este ambiente de cierta tensión en los tipos por el buen momento macroeconómico que siempre está omnipresente, todos los datos macro que salen a diario son buenos. Hoy hemos tenido datos alemanes muy buenos, unas exportaciones del 4 y pico por ciento, en subida quiero decir,
cuando se esperaba poco más del 1, y una producción industrial pues igual, casi del 4% cuando se esperaba una mejora del 1 y pico por ciento. Esto suena a tambores de guerra para los tipos, ahí tienen a los bonos, y claro, también la subida de rentabilidades de los bonos pues no favorece precisamente a las utilities. Habría que ver en qué momento exactamente se han dado la vuelta, pero podría ser perfectamente que coincidiera con el empeoramiento de los bonos, que ha sido más bien en el último tramo de la sesión. Bueno, este sector ha lastrado, el IBEX tiene muchos representantes del sector y ahí los tienen, Iberdrola, la red eléctrica, inmediatamente están respondiendo a los problemas sectoriales. Materiales básicos y automoción, los mejores, está comprando mucho sector cíclico, no paran de decirlo las crónicas, que se compran muchos sectores cíclicos por el buen momento económico en el que estamos, es lógico. Más 1,14% materiales básicos, que en el máximo del día ha tocado máximos desde el año 2012, que se dice pronto, de automoción, perdón, pues también lo está haciendo realmente bien. Medios de comunicación ha tenido buen día, 0,85%, seguros también 0,84%, y con ese borrón de las utilities que ha perjudicado a los índices y les ha alejado un poco de mínimos, pues como ven, la subida es global y bastante tranquila y relajada. Damos un vistazo al IBEX más completo. Vemos que el peor valor del día pues es Día, la cadena de supermercados Día. No consigue este valor remontar el vuelo, haya tenido un proceso de recuperación de algunos días, pero parece que intenta volver a las andadas. Luego, como decíamos, por varias utilities con algún que otro valor intercalado por ahí. Pero a pesar de que no se ha subido con mucha entidad, pues hay bastantes más valores que suben. Con Banco Sabadell al frente, más 2,02. Los bancos están bien todo el día. CaixaBank más 1,60. Bankinter más 0,32. Y Santander y BBV pues con subidas moderadas. Nada excesivamente destacable, bastante tranquilidad. Para terminar, damos un vistazo al Dow Jones. Tenemos a Nike, que llama la atención, pues bajando 1,22%, y sobre todo nos llama la atención Intel, no tanto por la caída del 0,51%, sino un poco por la racha que lleva. Ya saben que Intel fue el detonante de ese famoso problema con los procesadores. Para todo el que tenga Apple, ya ha llegado la actualización que corrige el error, o al menos en parte, la 11.2.2. A mí me ha llegado esta mañana, o a lo mejor estaba ya, pero no me había dado cuenta. Y por el lado positivo, pues valores bastante defensivos, como Johnson & Johnson subiendo 2,58%. Apple lo tenemos ahí con una pequeña caída del 0,07%. Poco más, tienen todas las claves, día muy tranquilo, tendencia alcista suave, y el gran animador ha sido el Banco de Japón, que con su decisión de rebajar la cantidad de bonos que compra, pues ha provocado una fuerte subida del yen, que ha sido el protagonista del día, y también una caída bastante considerable de los bonos, que ha acabado perjudicando de rebote pues a las utilities. Gracias y hasta mañana.